Buenas noches. Ha entrado una borrasca por el norte peninsular dejando precipitaciones. Son lluvias de momento poco cuantiosas, en torno a los 35 litros por metro cuadrado. Durante las próximas horas tendremos algo más de precipitación, pero son lluvias que no van a continuar demasiado. Después volveremos a hablar de ambiente seco a partir de la semana que viene, con lo cual les recordamos que hay que ahorrar agua, que estamos en periodo de sequía. De momento hoy la borrasca llega por el norte trayendo temporal marítimo a todo el Cantábrico. Teníamos aviso de nivel naranja por oleaje de hasta mucha nubosidad, pero como decíamos, nubosidad muy poco efectiva. A lo largo de las últimas horas estas nubes como mucho han dejado lluvias en el norte peninsular en torno a los 35 litros, como decíamos, en Soba, en Cantabria, o 34 en Alhama, en Pontevedra. Por otro lado, tenemos mínimas que, como decíamos, han subido mucho, lo han hecho especialmente en la meseta norte. No hemos tenido heladas, apenas hemos registrado valores que incluso han estado cercanos a los 10 grados en la meseta norte. Estas son las mínimas de hoy. Vean el cambio para mañana. Vuelven a descender, encontramos manchas blancas, esa zona de helada que se extiende de nuevo al entorno de la meseta norte y el sistema ibérico, también el Pirineo, y pasado mañana siguen descendiendo las temperaturas mínimas, sobre todo en el centro y en el oeste peninsular. Las máximas también han subido, especialmente en la mitad occidental y en el noroeste. Han sido valores que se han acercado incluso a los 15 grados, mientras en Madrid, por ejemplo, o en Soria, se mantenían con temperaturas en torno a los 10. Las máximas mañana bajan por el extremo noroeste debido al paso del frente, a esa masa de aire más fría. Suben algo en el extremo sur, es un ascenso muy ligero, y pasado mañana ese descenso se extiende al resto del centro y del sureste peninsular. ¿Qué tenemos? Tenemos, por un lado, el paso de este frente, que no es demasiado activo. Ya saben que cuando les enseñamos la masa de aire frío en altura, les decimos que si tiene una forma de V más puntiaguda, indica que ese aire frío es más inestable. En cambio, hace como una barriga más llana, es aire con menos inestabilidad. Tenemos barriga llana, con lo cual las precipitaciones que trae ese frente son lluvias, en general, de carácter débil. El mapa de Isobaras lo que sí que nos muestra es que a partir de mañana por la noche se pone viento de componente norte. Ese flujo de norte va a mantener las precipitaciones básicamente en el sector del Cantábrico. En el resto hay probabilidad de precipitaciones alta, pero serán lluvias más bien débiles y sobre todo por la mañana. Las nubes van a dejar precipitaciones en forma de nieve. La cota de nieve que hoy se ha mantenido muy alta por el ascenso térmico va a ir descendiendo. Los próximos días acabará incluso en 500 metros en el Pirineo. Y en el modelo de viento vemos eso, la entrada de ese viento de norte que soplará con insistencia mañana, especialmente en el Cantábrico, y también canalizado a través del Valle del Ebro. Precipitaciones en Galicia y el Principado de Asturias. En Asturias quizá lluvias algo más continuadas y esa cota de nieve bajando hasta los 900 metros al final del día. Vientos del noroeste, fuerza 6, y las temperaturas que de nuevo bajan. Oviedo se quedaría con 11 grados. Grados bajo cero, intervalos nubosos en Extremadura, con alguna lluvia débil al sur de Extremadura y de Castilla-La Mancha por la mañana y algunas nevadas débiles en el entorno del sistema central por la tarde. Las temperaturas aquí, las mínimas, un pelín más bajas, las máximas en descenso. Lluvias en Andalucía, sobre todo durante la primera mitad del día, vientos de poniente, fortaleciéndose en la zona del Estrecho y el campo de Gibraltar, las temperaturas máximas sin demasiados cambios. Y en principio tendremos un tiempo marcado por los intervalos nubosos en Canarias, sin lluvias, vientos del nordeste, fuerza 5 y áreas de fuerte marejada. Las máximas parecidas a los valores de hoy, entre los 20 y los 22 grados. El resto del continente europeo, de nuevo inestabilidad acusada en todo el centro de Europa, con tormentas incluso, por ejemplo, en París o en Roma. Ahí tenemos la lengua de aire frío responsable de esas tormentas. Los próximos días seguimos con flujo de norte hasta que después se vaya colocando detrás las altas presiones. Con esta configuración, el tiempo para el sábado es de situación de noroeste, con precipitaciones en todo el Cantábrico y alguna nevada en el Pirineo, vientos fuertes, más sol hacia el centro y el sur del país, y esa cota que bajaría hasta los 500 metros. El domingo se mantendrían las nevadas en el Pirineo y se abrirían claros por el sur del país con algunos chubascos en el archipiélago canario. En principio, de cara al lunes, situación más estable con una cota de nieve entre los 600 y los 900 metros. Una situación, la de estos días de nevadas, que sin duda favorece a las estaciones de esquí. Como es jueves, toca poner la nieve al día. Perdón, señora Mónica, disculpe la intromisión. Pero tú eres... Iago, puedo llamarme Iago, o Enlace, que es como me conocen en la dimensión sobrenatural de la que procedo. Sí, claro, te conozco. Soy fan de la serie. Ya saben, estoy vivo, la pueden ver en la web de Televisión Española si se la han perdido. Pero, ¿qué haces en el tiempo? Pues me gustaría, si no le importa, ¿me permite...? Sí, adelante. Gracias. Nos lo vamos a perder, pero ¿puedo seguir? Claro, claro, no la entretengo. Gracias. Claro. Sálvate el mundo, ¿eh? Lo intentaremos. Disculpe, señora Mónica, ya que estoy aquí, ¿podría usted decirme qué tiempo va a hacer mañana en Vallecas? Sí, por la mañana va a llover un poquillo y por la tarde va a hacer sol. Muy bien.
Muchas gracias. Es usted muy amable y atractiva. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya podemos poner la nieve al día. Bueno, ya saben, ya lo han visto, hoy último capítulo de Estoy Vivo. Esperemos que no sea el último capítulo de la serie. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana.